la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, uno de los expertos que acompaña a las autoridades de salud en el territorio en este enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia. Doctor, se prepara Granma ante estos pronósticos desfavorables que hoy existen a nivel de país. A ver, la respuesta exacta es sí. Sí, porque lo ha demostrado en los últimos tiempos, ¿no? Es verdad que este brote en la provincia al inicio nos tomó algo desorganizado, propio de lo que ha ocurrido en todos los lugares del país. Uno nunca se prepara lo suficiente para enfrentar esta enfermedad, pero cogió el paso de manera rápida y yo quiero reafirmar que con la conducción del Consejo de Defensa Provincial, las instituciones de salud de la provincia y la participación del pueblo, en estos momentos la situación de la provincia no podemos ser triunfalistas ni decir de que estamos bien, pero está en unas condiciones mejores a que a semanas atrás. Si hoy la provincia ha detenido el crecimiento, en estos momentos llevamos 2 semanas en una meseta, como se dice con mucha frecuencia y se reconoce, y podemos decir de que en esta detección del crecimiento estamos en condiciones para comenzar a trabajar o a seguir trabajando duro para empezar a disminuir la transmisión en la provincia. Pero sí dejar reafirmado de que hay una transmisión en la provincia de Granma de manera importante en el COVID. Puedo argumentar algunos elementos de por qué hay una transmisión. Sí. Primero, todavía están apareciendo casos en disímiles lugares. Es decir, no hay una concentración en un lugar específico. Nos aparece hoy un grupo de casos en un municipio, otro grupo de casos en otro municipio. Por ejemplo, en las últimas semanas, Manzanillo no pasaba de 2 o 3 casos. Ayer tuvo 12 casos. Sí, en el día de hoy vamos a tener 12 casos. Eso indiscutiblemente que demuestra de que no hay una estabilidad desde el punto de vista de distribución espacial. Bayamo sigue siendo el epicentro de la transmisión con un número todavía importante de casos. Siguen apareciendo casos graves y críticos. Si todos los días siempre estamos enfrentando, luchando por salvarle la vida a un grupo de personas. Y mientras eso esté ocurriendo, quiere decir que la circulación del virus tiene una fortaleza. Es importante la circulación y la virulencia, que es como se debe estar diciendo. Se nos están enfermando niños. Cuando los niños se enferman, la transmisión también es importante porque se hacen a su elemento susceptible que ellos tienen, llevan más tiempo en contagio con estas personas que están enfermas. Y lo otro que podemos estar diciendo que no demuestra la transmisión, pero que sí es una gravedad de lo que está ocurriendo, es que esto es una enfermedad que deja secuelas. Siempre hablamos de los enfermos y no hablamos de los que después que se curan, de los recuperados, que es la mayoría en la provincia, como el doctor Rosmel le explicó, las personas quedan con secuelas importantes desde el punto de vista respiratorio, con insuficiencia respiratoria, con trastornos neurológicos, que todavía está por evaluar y por medir cuál sería la magnitud de ese daño en la población general, pero sí en las personas ya estamos encontrando en las etapas de convalecencia estos elementos. Así que son los elementos que podemos decir que hay una transmisión, que hay que seguir interviniendo y haciendo acciones que pudiéramos también en algún momento explicar, pero que estamos en el momento justo de seguir haciendo bien las cosas para comenzar a bajar esa transmisión. Doctor, 2 elementos. Usted acaba de explicarnos cuáles son, las situaciones que hoy se tienen en cuenta para seguir demostrando que en Granma hay transmisión de la COVID-19. Ofrece el sistema de salud un seguimiento a esas personas recuperadas de la COVID-19, me gustaría que me hablara de ello. Y en un segundo aspecto, acaba de explicarnos que hoy estamos en condiciones de intensificar el accionar de todos para que continúe disminuyendo los casos positivos de COVID. Con la panorámica que hoy tenemos en nuestras calles, ¿puede aparecer mañana o pasado mañana un rebrote de la COVID-19? Sí, a ver, comenzamos por lo de la convalecencia, que creo que es importante. El Plan Nacional para el Enfrentamiento a la Enfermedad establece las acciones que hay que hacer en la recuperación de los enfermos.
decir, inmediatamente que las personas se les da el alta clínica de su hospitalización, comienzan un ingreso en el hogar, una estancia domiciliaria, donde lleva una evaluación integral por varios especialistas para definir el estado clínico en que quedó esa persona después de su alta clínica. Y a partir de ahí, tiene un seguimiento por todo un grupo de especialistas para ir evaluando su evolución y además ir tomando las acciones que correspondan según los problemas que pueda tener en su recuperación, que pueden ser respiratorios, lo atenderían los especialistas en neumología, si es un problema digestivo, los especialistas de gastroenterología, neurológico, los especialistas de esta rama. Es decir, está establecido bien el protocolo de qué hacer después que la persona es dada a alta clínica y su seguimiento en el tiempo para atender o evitar las complicaciones que puedan aparecer. Ese elemento con la convalecencia, yo creo que sí, y la provincia lo tiene organizado. Sí, lo hemos comprobado, hemos visitado los lugares y está organizado. Ahora, en relación con lo otro que me decía, el ser humano es optimista de por sí y eso es bueno. Y también tiene una gran carga de ser confiado. Y las personas ahora están escuchando de la vacuna y yo creo que el exceso de confianza en pensar que la vacuna hoy, en el día de hoy, sea la solución, puede ser muy optimista y debe ser así lo que ocurra, pero hoy todavía la vacuna no es la solución. La vacuna va a tener su respuesta esperada en meses y pudiéramos estar hablando de otro momento o otra situación. Hoy lo más importante es el autocuidado y la autorresponsabilidad de las personas. Por tanto, con lo que se ha expresado aquí y lo vemos todos los días en la calle, sí están creadas las condiciones en la provincia, en el territorio, en los diferentes municipios, para que haya un retroceso de la situación que tenemos. Sí, sería muy doloroso, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que han hecho todas las instituciones, desde la dirección, del Consejo de Defensa, el Salud Pública en la provincia y el propio pueblo, sería muy doloroso que retrocediéramos, porque están creadas las condiciones. Esos niños jugando en la calle, las personas en la calle innecesariamente, todavía personas con síntomas respiratorios no yendo de manera rápida al médico. Eso son factores que pueden influir en que hay un retroceso. La provincia tiene hoy 6 municipios que tienen una situación muy favorable. Y otros 6, fundamentalmente los que mencioné, Bayamo, Guisas, Iguaní, Río Cauto, Manzanillo, Cauto Cristo y Yara, que la situación no es tan favorable, que todavía manifiestan un número de controles de foco, de casos que pudiéramos disminuir. Pero ninguno está exento de retroceder, incluyendo Medialuna, que lleva más de 30 días sin reportar casos, es la que tiene la mejor situación en la provincia, está exenta de retroceder, porque es un lugar por donde se pasa constantemente para el resto de los municipios, y cualquier cosa pudiera ocurrir, porque aunque en la provincia 6 de cada 4 granmenses tienen síntomas respiratorios al enfermarse, hay 4 que no lo tienen, y esos no lo sabemos. Lo sabemos cuando los encontramos. Cuando las cosas no salen bien, ingresamos a todos los contactos de los casos confirmados. Pero mientras eso no ocurre, siempre habrá personas sin síntomas que no se sabe que están enfermos y que están caminando por nuestras calles. Sí, por eso digo que sí están creadas las condiciones para retroceder, pero confío, tengo esa esperanza y ese pensamiento positivo por lo que veo, por lo que estamos haciendo, que el pueblo de Granma va a contribuir a incorporarse a todas las acciones que tenemos que hacer los demás y entre todos lograr controlar la enfermedad. Usted acaba de explicarnos la parte, digamos, de la población. Ahora bien, desde Salud Pública, en este minuto, ¿cuáles son las acciones que se indican para que el territorio continúe por esta senda de la disminución de casos de COVID-19? Sí, a ver, como bien expresas, la población tiene un papel fundamental. Pero hay otro eslabón, por decirlo de alguna manera, que es las instituciones de salud. Es decir, salud tiene que seguir extremando las acciones que están previstas en el plan, vinculadas fundamentalmente con encontrar a tiempo a todas las personas que tienen síntomas sugestivos de la enfermedad e incluso los sospechosos. Es decir, esas personas que además de tener síntomas, también tienen un grupo de elementos epidemiológicos y de laboratorio que nos hacen pensar
de que estén enfermos. Eso hay que seguirlo extremando y es una de las indicaciones que tiene la provincia y que está trabajando de manera intensiva en ese proceso. El segundo elemento es ingresar en el tiempo más corto posible las personas que encontramos sospechosas o que las que ya se diagnostican con la enfermedad y a los contactos de estas personas. Eso es, yo diría que una de las medidas más importantes que tiene el plan, ya que aislaríamos del resto de la población las personas que se enferman o que tienen probabilidades de estar enfermas. Y un tercer elemento tiene que ver con intensificar de manera importante las acciones o la información a la población sobre la situación que tiene la provincia y las acciones que debe hacer la población en el cumplimiento de esas medidas. Yo creo que lo que llamamos comunicación en salud o educación sanitaria, eso hay que seguirlo reforzando. Nosotros revisamos recientemente el plan que tiene la provincia, se le hicieron adecuaciones y está funcionando de una manera óptima, pero eso es una medida que hay que seguir intencionando. Es decir, esas tres acciones yo creo que contribuirían a seguir estabilizando la situación de la provincia. Doctor, por último, la semana anterior usted nos acompañó aquí en el programa y explicaba lo importante que es no perder tiempo en el enfrentamiento a la COVID-19. Vuelvo a la población. Hoy, digamos, a través de las redes sociales corren informaciones, sugerencias para la población a partir de, digamos, investigaciones que se han ido haciendo, las nuevas cepas de la COVID-19 o del SARS-CoV-2, las cepas esta, la africana o cualquiera de las otras, es mucho más violenta que la original de Wuhan. Perder tiempo hoy en Granma puede poner en riesgo la vida de las personas. No ir hoy al médico cuando tengo sintomatología respiratoria puede ponerme a mí pasado mañana en una sala de terapia intensiva. Sin lugar a dudas, sí. La frase que siempre uso, la dije los otros días cuando estuve acá y la repito ahora, llegar tarde al médico es llegar temprano a las complicaciones. Hoy la aparición de las diferentes cepas en el país hacen que aparezcan más casos graves, que la transmisión entre persona a persona sea más rápida, aparezcan más casos por controles de foco. Es decir, eso indiscutiblemente que nos hace más vulnerables y nos pone en una situación más difícil desde el punto de vista individual, como ser humano, enfrentar la enfermedad. El virus se defiende, lo estamos atacando, lo estamos destruyendo, y él se defiende, y la manera de defenderse es mutar y convertirse en una cepa más virulenta, más agresiva, y eso hoy indiscutiblemente que, insisto, no tenemos la demostración real de que en la provincia esté circulando desde el punto de vista de su aislamiento todavía, pero nosotros, desde el punto de vista clínico, epidemiológico, no tenemos duda de que esté circulando, porque además nos han aparecido un grupo de casos en los últimos días vinculados a otras provincias donde sí ha circulado esta cepa, por tanto no hay que dudar que en la provincia también la tengamos. Así que sí, estamos todos muy vulnerables a tener cuadros más graves de la enfermedad y por tanto con más secuelas y con más probabilidad de estar graves y críticos. Muchísimas gracias al doctor Pablo Feal Cañizares, director de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública.